Es que yo, Juancho. Es que Filipao. Oye, ¿no qué? ¿Dónde anda el Emanuel? Al lado está sentadito en su silla. ¿Cómo me escucha? Bien, bien, perfecto. Vamos a colocar la. Y hago 1, 2, 3, 4, 5. Mis brazos no se mueven, estoy ahí. 5. Y vuelvo otra vez, y voy a volver al frente. 6, 7, 8. Voy para el otro lado. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 7, 8. ¿Sí? Vamos a hacerlo. Este mismo ejercicio lo vamos a repetir 3 veces más. Y luego vamos a generar un pivot con una disociación. ¿Listo? Bueno. 5, 6, 7 y 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Una vez más, para terminar, tiene que ser 3, pero vamos a hacer una vez más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Listo. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Alguien? ¿Pregunta por acá? ¿No? Ok, todo bien. ¿Pregunta por acá? ¿No? ¿Por allá? Ok. Entonces, ahora voy a hacer el ejercicio de disociación. En este momento lo voy a hacer no en apertura, es decir, no en twist, sino que lo voy a hacer en un solo punto, con un pivot. ¿Sí? Entonces, obviamente, llego al punto, hago la apertura, pero en vez de quedarme abierta, paso el peso y pivoteo. ¿Sí? Voy a hacer esto. ¿Sí? Otra vez. Va, 5, 6, 8, 1, 2, 4, ya paso el 4 completo, no me quedo en el centro, sino que lo paso a un punto, ¿ok? 4, 5, 6. ¿Sí? Otra vez. Va, 5, 6, 7 y 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Ok? Una vez más. 5, 6, 7 y 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ojo, en este momento de la disociación yo tengo que tener muy clara esta posición. No puedo estar así. Si estoy así, mi cadera está, ¿sí? Pero tiene que estar centrada. Recuerden lo que yo decía de mi isquión. Mi isquión tiene que estar conectado a la línea del talón. De base, mi disociación es desde la parte superior, no estoy así. Vuelvo y lo muestro. Estoy sudando, Dios mío. 5, 6, 7 y 1, 2, 3, 4, 5, 6. Estoy ahí. ¿Sí? ¿Qué tiene que pasar? Cuando yo piso atrás, ojo, que esta pierna no puede estar hacia adentro.
esa pierna tiene que estar hacia afuera. Yo voy a poner siempre, siempre, la idea es poner el borde interno, es decir, como entre la parte del metatarso y el dedo, a tocar al piso. Ahí. ¿Sí? Eso es lo que voy a hacer siempre. Es como la sensación, ¿sí? Lo vamos a hacer hacia un lado, le decimos hacia este lado, lo vamos a hacer hacia el otro lado, ¿ok? Entonces, de aquí para allá, hacia la izquierda. 5, 6, 7 y 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Dos veces más para eso. Dianita, una pregunta. Dame yo pausa a la música para poderte escuchar bien. Dime. Ese pivot que cuando lo estás haciendo así, usando la tracción del piso o la fuerza del torso y luego a la cadera. Bueno, dame un segundo yo por acá, repito para los de Facebook e Instagram. Me están preguntando que la fuerza que yo ejerzo para generar el pivot, si lo hago desde la tracción del piso o desde la tracción de cadera y torso. Voy a contestar. En este momento, yo tengo que tener clara la conexión que ejerce mi pie al piso. Es decir, esa tracción yo la necesito. Pero mi cadera es la que realmente, en este momento, me ayuda a pivotear cuando estoy en un solo punto. ¿Sí? Por ejemplo, lo muestro hacia allá. 1, 2, 3, 4. En este momento, mi Mabel, yo ya tengo el peso completo a la tierra. Es decir, yo ya estoy empujando la fuerza hacia allá. ¿Sí? Porque viene ya un nuevo movimiento. ¿Qué tengo que hacer ahora? Si yo ejerzo desde el torso, yo haría esto. Desde el torso. Entonces, en este momento, como ejercicio, no lo puedo hacer. Porque la idea es que todo el movimiento salga desde la tracción del piso y desde mi cadera. Cuando estoy aquí, ¿qué hago? Mi cadera, esta pierna tiene que venir a cerrar, a buscar su eje, ¿sí? Pero yo no puedo dejar que el movimiento muera aquí, porque la idea es que yo haga un pivot para hacer un cambio de frente y llevar mi pierna libre atrás, ¿sí? Entonces, ¿yo qué hago? Antes de que ella muera la energía aquí en el punto, aprovecho y empujo mi cadera con mi pierna de base para poder pivotear. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, muchas gracias. ¿Mabe? Quedó muy claro. ¿Sí? Entonces, sí, bueno, claro. Entonces, igual ahorita hacemos un ejercicio para que separemos esa parte. Es importante, es súper importante yo entender esa diferencia de cuando tracciono con cadera y con el pie de base y cuando me ayudo desde el torso, ¿sí? Acá lo estamos haciendo solas, ¿sí? Y como les estoy colocando un bloqueo en el abrazo, por eso pongo el palo, para que ustedes sepan diferenciar y sepan dividir el cuerpo y qué tiene que hacer cada parte del cuerpo. Porque en el momento de generar la tracción y el twist, digámoslo así, cuando yo voy a hacer el molinete, yo tengo que tener claro que esa tracción va desde la cadera y estoy en la apertura, ¿sí? No va desde mi torso, porque si yo lo hago desde el torso, me lo voy a llevar. Por eso estoy mostrándolo. Lo mostré en apertura, es decir, con la base abierta, ¿sí? Con las dos piernas, y lo mostré ahora en un solo punto, ¿sí? Para que ustedes entiendan que de las dos maneras funciona igual, dependiendo obviamente el movimiento que yo vaya a hacer. ¿Por qué? Porque digamos que yo me aprovecho con el twist para yo poder rodear al hombre, pero digamos que lo comercial y lo que han enseñado grandes maestros y todavía siguen enseñando ciertos profesores, es que la mujer tiene que ir a un solo punto y girar. Sí, la mujer no aprovecha esto para girar, sino que la mujer llega aquí para girar
y volver otra vez a retomar su movimiento en el giro, ¿sí? Por eso lo estoy mostrando con las dos opciones, cuando lo hagan con el pivot o cuando lo hacen en apertura robándoselo con el twist. Funciona las dos maneras igual. ¿Quedó claro? Entonces, hacemos una vez más el ejercicio. Voy a poner musiquita de fondo para que esto suene más tanguero. ¿Okay? Vuelvo y lo muestro hacia allá y hacia acá. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y vuelvo para allá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahí lo mostré desde el punto. Ahora, voy a dormir, compañerita. Y voy a agarrar una silla. Agarren una silla, chicas. Puede ser una silla, puede ser, no sé, un cojín, cualquier objeto. Pero la idea es que lo pongan en el piso. Y si tienen sus baldositas, que tienen piso de baldosa, mejor poner cuatro baldositas y poner la silla, el cojín, no sé, lo que tengan en la casa, lo ponen en el punto, ¿sí? Vamos a darlo así, ¿sí? Y vamos a correr un toquecito más para atrás. Y ahí estoy, ahí. Porque me voy. Se supone, esto es un movimiento comercial, recuerden, uno tiene ejercicios y digamos implementos de pedagogía para poder transmitir y poder obviamente llegarles a ustedes mucho más fácil con la información, ¿cierto? Pero no quiero decir que en el momento de yo bailar y en el momento de la realidad yo voy a hacer esas líneas, ¿sí? Aquí lo vamos a hacer en cuadrado. Yo voy a coger esas cuatro baldosas y voy a pisar sobre esas cuatro baldosas respetando todo el tiempo en frente, es decir, manteniendo al frente mi objeto, no sé, en ese momento va a ser mi silla, que es como si yo estuviera imaginario a mi parejo o a mi compañero de baile. ¿Sí? Como para tener un punto de dirección o de referencia, ¿sí? Entonces, aquí tengo mis manos, voy a poner mis manos en esta posición, ¿sí? Porque mi compañero no está aquí. Mi compañero en este momento está allá en el centro, entonces pongo mis brazos en esa posición. Voy a ir al lado. Voy al lado, que aquí aplica la primera clase y aplica todo lo que hemos visto en mi clase, de que yo tengo que ejercer fuerza en mi eje vertical, y en el horizontal, voy, ¿sí? Si yo no me impulso, yo no voy a dar un paso amplio. En ese momento, lo natural de mi apertura es esto, natural, pero realmente yo aquí tengo que doblar la apertura, tengo que hacer esto, para poder que me quede en la silla, ustedes ven, me quede en el centro, ¿sí? Entonces, ¿yo qué tengo que hacer para yo ganarme esa amplitud? Me tengo que empujar desde mi eje vertical y mi horizontal para poder que llegue y llegue. Ojo, aquí también hay algo vital, se genera una flexión en mi cuerpo. Para yo poder tener mayor amplitud, tiene que ser mayor flexión. Entre menor flexión, menor amplitud. Como un compás. Pensémoslo de esa manera, ¿sí? Entonces, lo muestro aquí. Eje vertical, eje horizontal y rum. Empujo. Rum.
voy, para poder tener la apertura que en este momento me está pidiendo el punto que es la silla, ¿sí? Entonces, split, apertura. Voy a mostrar el cuadrado sin tener en este momento la referencia de la silla. Simplemente para que vean que siempre la apertura es la misma, ¿sí? Al lado, perdón. Adelante, giro y vuelve otra vez al lado. Aquí se supone que vuelve por iniciativa y por lo natural, como no estoy marcando la referencia de la silla, iría adelante y vuelvo una vez a quedar con el freno, ¿sí? Se supone que lo estoy haciendo así porque no estoy marcando la referencia de mi compañero o de la silla. Ahora, ahí ya cambia. Cambia por qué. Cambia porque cuando yo busco ya la referencia de mi compañero de la silla, yo ahí ya tengo por obligación que ir a hacer un giro y voltear y ir a pisar por detrás. ¿Sí? Entonces, sería algo así. Brazo no acá, sino acá, al lado. Estos brazos no pueden quedar acá. Yo tengo que hacer esta disociación para poder ir a buscar mi punto de referencia. Piso. Aul. Este es el momento en donde yo digo que me robo el twist para ganar espacio para poder rodear al hombre, ¿sí? Aquí yo hago esto, giro la cadera y cuando hago el twist, run, voy a pisar en el punto inicial, ¿sí? Ese es el momento clave en donde yo digo, ahí me robo el twist. Lo convencional y lo que enseñan los grandes maestros, profesores de tango, es que pase esto. Punta, punta, no abro. Eso es lo convencional, ¿sí? Cuando yo no quedo aquí, sino que llego al punto, tracciono y piso atrás. Eso es lo convencional, ¿sí? La idea es que ustedes intenten las dos formas y miren cuál les queda más fácil. Yo les digo, a mí me queda fácil la tracción, porque yo aprovecho en ese momento en que yo ya estoy abierta, no corto la energía, o sea, tengo las piernas abiertas en la apertura, no corto la energía del movimiento y aprovecho esa energía y me ayuda a pivotear y a traccionar un poco más para poder rodear al hombre, ¿sí? Vuelvo y lo muestro. Es vital, chicas, siempre la disociación. Si ustedes ven, yo tengo que jugar con esa disociación, siempre. Hago la pausa para que ustedes vean que cuando yo hago la pausa, hago el twist para girar la cadera y marcar la dirección hacia donde voy a ir, ¿sí? Obviamente en el momento de la práctica y en el baile, tú no vas a hacer esa pausa, porque si tú haces esa pausa, lo que va a pasar es que vas a seccionar el baile del hombre. Y se supone que el molinete es un movimiento de continuidad, ¿sí? Es un movimiento en donde siempre tienes que estar yendo. Por acá ya me están diciendo que me va a acabar la hora, no lo puedo creer. Entonces, este es un ejercicio, chicas, que tienen que practicar mucho, mucho. Y lo practiquen de las dos formas, utilizando la apertura con el twist, ¿sí? Y llevándolo al punto y haciendo la tracción en el punto. Vamos a hacerlo una vez más, dos veces más, y luego lo hago con mi compañero, haciendo que él sea el eje y yo rodeando al compañero. Aprovechando que tengo a mi esposo acá, y lo puedo aprovechar para explicarlo en pareja y que se vea más real. ¿Listo? Recuerden la importancia de la atracción, recuerden la importancia
del impulso que genera mi cadera para el desplazamiento. Recuerden el impulso que también genera mi apoyo en la eje vertical de la presión que hace, que es la que funciona para generar el desplazamiento. Recuerden la disociación, también es importante. ¿Sí? Entonces, acá. Sí, ahí lo hice con el twist. Ahora lo voy a hacer convencional. ¿Sí? Ahí lo hice de las dos formas. ¿Listo? Juan. Convencional, llego al punto y pivoteo en el punto y voy a pisar atrás. ¿Sí? Hagámoslo ahora, ya está para acá, lo voy a hacer. Convencional. ¿Sí? Gracias, amor. Muchas gracias. Entonces, mi gente, ese fue el trabajo de hoy. Todavía nos falta, digamos que para la siguiente clase hay que darle una continuidad a esto porque faltan otros puntos de referencia que hay que trabajar. Esto es una parte de la técnica del molinete, ¿sí? Y del giro de la mujer. Ya saben, yo aprovecho la apertura para robarme con el twist
y rodear más al hombre. Y la convencional es la del punto, que es la que siempre conocemos y la que nos han enseñado. No sé si tengan preguntas en este momento. ¿Preguntas? ¿Por acá? ¿Preguntas por acá? Pero yo bajo la música, dame un segundo. Sí, dime. Cuando tú hiciste el giro con Juancho, cuando hiciste con el twist, se veía como más rápido el movimiento. En cambio, cuando lo haces de la forma convencional, se ve como más lento. Entonces, uno podría jugar de acuerdo a la música, hacerlo de una manera o de otra, o hay alguna forma de que con el twist se vea también igual de lento que se ve. Ok, voy a preguntar acá, voy a hacer la pregunta que me hiciste y ya te respondo. Para la gente de el Facebook y el Instagram, la pregunta que me hacen, cuando yo hago el movimiento con el twist, se ve un poco más rápido ese giro. Y cuando lo hago, obviamente, con el convencional, que es con el punto, se ve un poco más pausado. Me dice que teniendo la diferencia, digamos, la conciencia y la técnica de los dos, yo puedo jugar con la música dependiendo el movimiento y la velocidad que me esté pidiendo la música. A ver, esa pregunta... depende mucho de que nosotras tenemos que ser muy, muy, muy cancheras musicalmente para saber que lo puedo hacer, ¿sí? Ahí denme un segundo que entró una llamada, no sé quién me llama, denme un segundo. Por acá, amor, ayúdame. Ok. Entonces, yo tengo que ser muy, muy ágil y muy canchera y tengo que conocer muy bien la música para poder saber que dependiendo obviamente la velocidad que me esté pidiendo la música lo puede hacer. Pero recuerden que aquí no funciona solamente mi agilidad, perdón, aquí no funciona solamente la agilidad auditiva mía ni corporal, aquí funciona el trabajo en pareja, ¿sí? Entonces, ¿a qué me refiero con eso, Mabelcita? Si yo tengo un hombre que él me está llevando lento, pues yo tengo que ir lento. Si él me está pidiendo velocidad en ese giro, pues yo tengo que ir a esa dinámica y a esa velocidad que él me está pidiendo. Yo no le puedo alterar a él la velocidad en ese movimiento. ¿Me escucha por acá para que no? Yo no le puedo alterar la velocidad en el movimiento, ¿sí? Sí tengo que tener claro que yo puedo hacer mi twist, realmente lo tengo que controlar un poco más para que no se me vaya tan rápido. ¿Qué es lo que pasa con el twist? Precisamente es eso, el twist me está ganando un poco más de tiempo, por eso yo puedo rodear más rápido al hombre, pero no quiere decir que en ese momento que yo gane esa velocidad, yo tenga que ir primero. Yo gano espacio, pero yo tengo que ir con el desplazamiento o con el tiempo que el hombre me está pidiendo, ¿se entiende? Entonces, de las dos maneras lo puedo hacer, ¿sí? Pero obviamente la ventaja que me da el twist es ese, que yo estoy ganando un poco más de espacio, obviamente ganando dirección, porque ya me comí un cierre, ¿se entiende? Yo por ejemplo... Con el del punto, yo tengo que hacer esto, tengo que pasar el peso y tengo que puntar, traccionar y desplazarme hacia atrás. Cambio con el twist, yo ya hago esto, ya definí. Yo aquí simplemente no tengo que ir a hacer la pausa en el cierre, simplemente voy. ¿Sí? Entonces, yo tengo que saber controlar, obviamente, ese tiempo y esa ganancia que tengo en ese espacio para no irme tan rápido y no sacar del eje al hombre, ¿sí? Porque lo que va a pasar es que si tú no controlas eso, vas a sacarlo a él porque vas a ir un tiempo más rápido a lo que él te está pidiendo, ¿sí? Esto es, por eso te digo que hace falta mucha información, falta más trabajo que tenemos que hacer, que es la idea de darle contenido.
continuidad en esta clase, porque también adicional funciona mucho los ángulos y la dirección en donde mis piernas tienen que ir a pisar, ¿sí? Nosotros aquí lo hicimos como si fuera un cuadrado, pero en el momento de pisarlo en la realidad, yo no piso un cuadrado, ¿sí? Entonces digamos que eso es lo que tenemos que trabajar en la siguiente clase, y ahí vamos a manejar un poco las velocidades de la apertura con el twist y en el punto. Vamos a hacerlo con tiempos musicales para que nos quede un poco más claro. ¿Listo? ¿Quedó más o menos clara la respuesta, mi Mabel? Sí, muchas gracias. Quedó perfecto. Listo. Bueno, ya saben, mi gente, lastimosamente se nos acabó ya la hora. Muchísimas gracias. Espero que les haya gustado esta segunda semana de clases que tuvimos. Hoy, por ejemplo, fue un día súper productivo. Tuvimos clase con Vivian a las 11 de la mañana, luego a la 1 con Carlos y, bueno, conmigo cerraron hoy a las 3 de la tarde. Estén pendientes para la programación que vamos a tener ya la siguiente semana que viene, obviamente respetando un poco la Semana Santa, y bueno, y aprovechando que estamos en casa, entonces vamos a tener mucho más tiempo. Estén pendientes que vamos a estar montando la información. Creo que ahí hay un mensaje, pues, míralo, aquí, en un segundo. Tienen que estar pendientes, obviamente, en la página de Jacaranda, www.culturajacaranda.com. En las redes de Jacaranda aparece como Cultura Jacaranda, en Instagram o en Facebook como Cultura Jacaranda o como Jacaranda o Fundación Jacaranda. Ahí van a encontrar la información, muy pendientes, porque la semana que se viene va a ser una semana muy llena de mucha información súper importante. Practiquen, por favor. Ya saben que estas clases son gratuitas, pero si quieren hacer alguna donación, ahí también en las redes van a encontrar cómo se puede hacer la transferencia, pueden transferir a Bancolombia, pueden transferir por PayPal, o pueden transferir a la cuenta, por ejemplo, si hay gente que está conectada desde Alemania o desde el exterior, pueden transferir a una cuenta en Alemania también. Muchísimas gracias, buen fin de semana y nos estamos viendo. Un besito. Chao, gente. Gracias. Chao, mi Marlene. Un besito. Ana, gracias. Estuvo muy chévere la clase. Muy chévere. Muchas gracias. Un besito, mi gente. Gracias. Chao, compañera. Compañero. Yo, Natalia, dice, gracias, Vianita, la clase estuvo súper. No sé qué pasó con la gente de ok. Hoy, gracias, mi Nati, un abracito. Y bueno, ahí estamos teniendo información para ustedes. Muchas gracias. Un besito. Chao, chao.